Si uno le pega las piedras, no se arruina las cosas. Bien. Bien, te para la sella. Para la sella y cuesta ni dar el filo, después cuesta arreglarle el calazo. Bien. ¿El calazo? No, ¿y calor tiene usted? Porque ya está preocupado que mañana vamos a... ¿Tiene todo lo que ha tomado? ¿Casarnos? Yo ya quiero esperar el momento cuando digan, hay alguien que nos ponga esta boda. Hay que dejar tres garrotes de estos. Ya que se opone, por ahí se opone. Nuestro amor, nadie nos interrumpió. Nosotros nos amamos a lo último. Por lo mismo yo. Dejen de pelear. ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Soy amiga! ¡Soy amiga! ¡Soy amiga! ¡Soy amiga! ¡Soy amiga! Yo le dije chiquita, no me da. Ya casi, mira, mami, aquí vamos a poner unos listones bien bonitos. Sí, claro, bueno. Allá arriba el palo vamos a poner la pista. Ah, sí, sería bueno. Aquí voy a dar esta piedra. Ay. Va a quedar súper divino. ¿Cómo? Súper divino. Hasta el inglés. Oh, es que sí. ¿Cómo? ¿Qué es el panadero que viene? Tan temprano. Ya no sé si es tarde. Ya me gusta. ¡No! ¡No lo vamos a querer! ¡No hace daño! ¡Vaya! ¿Cómo que con soco? Mira que van a poner globos en esta coladita. Sí, ¿también? Mejor ayer. Mi amor, ya con el rastrillo pasar todo esto queda, araña. Queda bonito. Queda. Vamos a pasar la araña aquí, mira. Más tarde. No. Más tarde vamos a. Más tarde vamos a traer la araña y una escoba para. Hoy a mañana, mañana temprano, ¿va? Antes que nos preparemos por el momento. ¿Y verdad? Está bien bonito aquí. Ah, está bien bonito. Está bien bonito. Ojalá no puede. ¡Ay! ¿No? La entrada la vamos a hacer unas decoraciones bien bonitas. Pero no saben, lástima. ¿Pero usted va a la entrada primero, Gabriel? Que no pudimos contratar a. La huelga va a estar a. No, porque usted me tiene que estar esperando acá en el puesto para cuando yo venga. ¿Y por qué? Usted, mi amor, está mal. Yo ando pues. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por la culpa de Carmelo, juez, pues, que nos reclamamos. Mire usted cómo está de moreno ya. ¿Yo sí soy? No, mírese, no. ¿Yo sí soy? ¿Yo sí soy moreno, eh? No, pero está moreno, algo que estaba más chévere, mire. Así era, mire, así como que me ¿sí? No, están invitados, oiga, para mañana. Nosotros nos vamos a casar. Pero ayudémosle, ya somos invitados. Mañana, pues mañana vamos a esperar acá, miren, para pero la boda. Tenemos que ayudar. Así gustan, pues, sí. Miren, por ahí hay mucho trabajo que hacer todavía. Ay, hombre. Aquí, 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 ¡ay, que dejar bien listo!
Lo que están. Y eso nos están ayudando ustedes, pues. No, que para allá si no tiraba la basura. Esa ya estaba recogida ahí. No, esa ya estaba allí, hombre. Ah, pues bien, sí, no, y ayudar a detonar. No cambia, no, estos niños. Esa basura ahí la teníamos nosotros. No, pero digamos que aquí no lo dijeron. Allá les dijeron. No preguntaron. Pero no, esa ya estaba juntada ahí. Nosotros buscando los juntados. Ya teníamos recogido. No cambian estos niños, mire Darwin. No, no es que cambian. Lo que pasa es que no preguntaron. Ay, era preguntado primero. Ay, que no, se los olvidó de preguntar. Se los olvidó preguntar. Ah, ¿te les cree, pues, Darwin? Yo no les creo. ¿Y qué se les ya hace? Estaba este hecho puño allí. Qué raro que estaban. Lo que ya estaba juntado, regaron, va. Vale. Tenían que agarrar donde no estaba juntado nada. No sabíamos. Que nos ayuden sí, ellos. Ayúdenos a llevar la basura. ¿Qué le puede? Pues. Póngalo, mueve. Mira, Chessy, por ti. ¿Cómo lo pones vos, pues? ¿Cómo lo qué barbaridad, no, niño. Ustedes. No dejan las travesuras para ningún. ¡Ay, no! ¡Mierda! Pues, ¡niño, no sean así! ¡Ey, David! ¡Ay, qué atrevido! ¿Qué le hizo así, pues? A poner el ¡no te pego, por ¡no te pego! Que pusiera el lodo y que si pocillos es. Ay, no, que tremendo. ¿Saben qué? Si no te dejan sacar el niño. Sí, mejor retirar. Bueno, que retirar. En vez de estar molestando aquí. Pensé que de veras con buenas intenciones venía. Ahora date ve. Se lo iba a llevar. Pensé que con buenas intenciones venía. Sí, ¿qué? Un joven con una hijita. ¿Qué fue? ¿Quién lo dijo? Mira, la Laura, cuando ella en un futuro, la Laura va a estar más viejita que él, mira. Así que no hable, cututú, sí. Porque en un futuro ustedes así van a ser. ¿Qué fue? Y usted joven y ya viejito. No, ¿qué le interesa a usted, pues? ¿Qué le dijo la bonita? ¿Cómo le está diciendo viejita? Se dice anciana. ¿Y eso a usted qué le interesa? Pues, ay, qué genio. Mire, que para el amor no hay edad, fíjese. Pregúntele, sí, si la misma edad tienen ellos, pregúntele. ¿Qué le dio de bonita? Su corazón. Es que cara, ¿no? Este niño es de los que va a comer de lo bonito que es. Mire, y cuando ella le caigan todito los dientes, ya se hace ancianita. Y cuando le caigan todito, la tortilla va a poder ya. Le va a tocar deshacerla. Le va a costar. Usted que le está poniendo cuidado, Darwin. Ay, déjelo. Ah, no dejes de estar, ayúdame. No, hombre, ahora ayúdelo. La basura no queda bien, Ale. ¿Dónde le va a quedar la silla? Pero mire, pero. Sí, ya. Y en este pedacito. Dice, ya que usted lo dice. Tal vez lo ayuda para pasar la basura allá. Pero y en este pedacito a la muda. ¿Sí? Sí, es que no van a venir mucho. Ayuda, ayuda. Hay que arreglar también. ¿Alguien que hizo la mensada? ¿La comida por ahí? ¿A dónde? ¿A dónde allá la ponen? Ahí abajo se va a poner. Ay, que no podemos. Otra vez, mire dónde la has dejado, ¿qué? Pues. Ay, no, niño, usted es pesa. No podemos. Aquí hay que... No, baby, mejor. Ay, ya, a lo mejor, ya retire. Eso no va. Mejor por poquito se la hubieran llevado, pe. No podemos. Ya dejen eso, mejor retírense. De verdad que ustedes a molestar han venido, no ayudar. No, si les vamos a ayudar. Ahí déjenle, Arion. Sí, ya. Oye, la van a llevar. No, también no, demasiado con la hacienda. Ya váyanse, por favor. Déjenos, no podemos hacer eso. Ey, David, por favor. Les queremos ayudar. No, pues sabe que ustedes estén molestando. Ahí la quería. No, si así viene, mejor no vengan, niño. No, atrapándole la buena obra de la ayuda del otro. Y nosotros estábamos para abajo. Les ayudamos, no les ayudamos. Váyanse, a ver si vamos para amarrar y me traen.
Ya no les ayudamos, que están muy tarde. ¿Qué futuro tienen estos niños? ¡Luz! ¡Luz! ¡Ay, nosotros con ganas vamos a tener limpieza! Y cortador de alambre, miren cómo ha cortado los alambres aquí. ¿Qué están haciendo? Carmelo. Nosotros aquí vamos a la calle. Hace años. Sí, miro que aruñando venían ahí. ¿Aruñando? Ya que otra gente anda aseando, ¿verdad? Donde se van a casar. Entonces, nosotros aquí. ¿Sí? ¿Su novia? Novia. ¿Tiempo? Oh, Carmelo. ¿Cuántas tienes, por favor? Sin contar. ¿Cuántas tienes? Sin contar. ¿Sin contar? No le puedo decir, porque ¿para qué? Puede hacer cuenta y se van a mirar. ¡Ah! ¿Tiene a cero? Tampoco. ¿Cómo dice que sin contar? Sin contar es porque no tiene nada. ¿Cómo no? Como sin contar es porque no tiene ni. ¿Cómo? No tiene ninguna para contar. Sin contar, yo no puedo decir 50. Quizás. 50, porque no. Pero lo ¿y puedo para contar? ¿Qué? Pues quieres saber. ¿Y para qué? Pues no, yo. No, una puedo... pregunta: ¿quién? Pues, ¿quién estaba? Dígame con quién se va a casar, pues quién. Y... La Noemí con Darwin. Con Darwin. Ni cuenta se me han dado. Yo se la cago. No, porque con la Noemí quedaban bien, porque los dos viejitos, los dos ancianitos y al mismo tiempo les cayeron los dientes. Se va a casar. Mira, yo se la cago. Pues sí, y está matando la raíz de un pues sí, palo de naranja. Y con esa babosada se va a casar. Babosada, sí es gente. Sí, estoy sí, gente, igual que usted. Sí. Igual que nosotros, porque todos somos gente. Se le ha cantado, viejo. No le he canteado. ¿Qué dice? No. Bueno, que tiene mujeres sin contar, dice. Sí. Entonces. Y van a decir que después que yo la dejé, que se va a casar tarde. Sí. Es que quizás, no sé por qué le gustaría más. Y si usted está bonito, está guapo para ella, hombre. No sé por qué le entonces, gustó el chiquitillo. Que, entonces quiero decir que ustedes le han ayudado ahí a lo menos a juntar basura. ¿Qué? Y era como le dejamos. Le dejamos. ¿Cómo así? Que casi se vieran ellos ahí, se vieran en el suelo. Y es chiquito, ¿cómo lo ven para trabajar ustedes? ¿Trabaja bien? ¿Trabaja mejor que usted? ¿Cree? Sí, y usted ya está viejo. Yo puta que le haga con la punta de la cuma así, ¿no? Es que sí. Mire. Usted ya está viejo y no puede trabajar. Cristo trabajando. Y uno al modo de trabajar es sentidito, ¿sí, ve? No quiere hacer para trabajar y se tira, así es. Es que como mire, usted ya. La gente trabaja como quiera. No, no el modo de trabajar no. El modo de trabajar de uno es de otro talento, extendidito. Miren, así es, ¿eh? Tiene las patas, pues sí, tiene las patas. Va a coger cuervo puntudo, ¿qué anda? Míreme. Y mire. Pero si ese reflejo de ese corte está perro. ¿Por qué lo hacemos? Porque eso le está perro. ¿Qué tiene? Y dale los dientes a ver. Está bien. No, y tiene filo. Y con los. Y miren, y van a ver ustedes más adelante lo que va a pasar allí. ¿Qué va a pasar? No, le van a meter una penqueada, Carmelo. Tampoco. Se van a dar cuenta. Pero mire, donde mire la Noemí, que perdió una gran belleza. Por el chiquitillo se va a arrepentir. Tampoco. Porque sus dientes le van a servir a ella cuando ella se. Pero hágase cuerpo para ella que bueno, no los deja ver. Yo también me voy, váyanse ustedes mejor a dormir. No, ahí se van a dar cuenta lo que va a pasar. Sí, le van a pegar, ahí lo van a dejar con la basura. Sí.